ya son tres los quemados con pólvora en el Cesar. Judicializan a cinco personas en el Cesar, señaladas de cometer delito de hurto por medios informáticos. Habilitarán calles en el centro histórico de Valledupar. La empresa Supergiros entregó el último combo Renueva tu hogar. Ejército realiza patrullajes en Pueblo Bello. Instalan tres nuevas cámaras salvavidas en el Cesar. Jorman Campuzano jugará los cuartos de final de la Copa Libertadores. El Capu Navarro marcó gol y clasificó al Pereira a la semifinal de la Liguilla Colombiana. La vallenata Kena Romero busca el título de la Liga Femenina de Fútbol con Santa Fe. Somos RTA Noticias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Televidentes de RTA Noticias, ¿qué tal? Tengan todos muy buenas noches. Es un placer estar con ustedes compartiendo en esta noche informativa a través de RTA. Comenzamos con unas informaciones. La Fiscalía judicializó a cinco personas en el departamento del Cesar por cometer hurto informático. Integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía, con el apoyo del Grupo del Gaula del Ejército Nacional, capturaron a cuatro personas presuntamente responsables del delito de hurto de por medios informáticos y semejantes en concurso homogéneo, con violación de datos personales agravado. Es así como la Dirección Seccional Cesar de Fiscalías, a través de la Fiscalía 12, delegada ante los jueces penales municipales, destacada para la dinámica delictiva de delitos informáticos, logró que un juez con función de control de garantías impartiera órdenes de captura. Se trata de Ximena Isabel Quirós Brujés, Julio César Sanjuanero Salcedo, Shirley Juliet Linero Guerrero y Jenner Alejandro González Salcedo, quienes aceptaron su responsabilidad en los cargos imputados. Capturas que se efectivizaron por parte de la Policía Judicial de CTI, luego de lo cual ese procedimiento fue declarado legal en audiencia preliminar. Tras escuchar los argumentos de la Fiscalía, el Juzgado Cuarto Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valledupar respaldó la imputación presentada por el representante del ente investigador, avalándose igualmente el traslado de escrito de acusación, donde los precitados aceptaron cargos por los delitos de hurto por medios informáticos y semejantes, transferencia no consentida de activos y violación de datos personales agravados. Las acciones por parte de la Fiscalía iniciaron tras conocer una denuncia de la que la ciudadana da cuenta como el 24 de julio de 2019 recibió en su residencia a dos personas quienes se hicieron pasar por funcionarios de una entidad financiera con la cual tramitarían un crédito a su favor. Los datos solicitados por los falsos representantes de la entidad bancaria despertaron las dudas en la denunciante, quien se resistió a firmar los papeles del crédito. A pesar de esto, al día siguiente fue notificada por el banco sobre el bloqueo de su cuenta principal por motivos sospechosos. La mujer fue informada por el banco de un depósito de 10 millones de pesos en su cuenta por un crédito aprobado. Esto a pesar de que nunca realizó dicho trámite. El gobierno departamental entregó créditos a comerciantes del centro de la ciudad de Valledupar en aras de que fortalezcan sus negocios. El gobierno departamental continúa impulsando la reactivación económica en el departamento a través de la estrategia Credicesar. Este miércoles, 31 comerciantes de la Galería Popular en Valledupar recibieron los recursos que le permitirán fortalecer sus negocios en medio de la crisis generada por la pandemia. Hemos venido a la Galería Popular de Valledupar para poder colocar estos recursos en manos de los comerciantes, y hoy hemos beneficiado a 30 personas. Credicesar tiene 20 días de haber nacido, esperamos siga creciendo como una línea especial y accesible a los comerciantes, dijo el gobernador Luis Alberto Monsalvo. Que esperamos que siga creciendo con el favor de Dios. Hasta ahora estamos colocando los primeros 3.100 millones de pesos a través de estos créditos. Fueron 31 personas respaldadas en esta ocasión con Credicesar, con créditos entre 1 y 2 millones de pesos que pagarán con tasa de interés del 1.6% sin la exigencia de un codeudor y cuotas mínimas. Señor gobernador, decirle que el gremio del comercio informal está muy agradecido con usted por esta gran iniciativa que sé que nos va a ayudar mucho. Y a los compañeros, que nos hagamos responsables
y seamos serios en el manejo de estos recursos que para beneficio de nosotros y nuestros negocios. Credit Cesar fue lanzado en noviembre pasado en el municipio de Bosconia, donde se entregaron 33 microcréditos. A la fecha se han recibido más de 1,000 solicitudes de municipios como Valledupar, Bosconia, Curumaní y Aguachica, que actualmente se encuentran en análisis por IDCESAR y Fin Social. El Ejército Nacional realiza de manera constante patrullajes en el municipio de Pueblo Bello Cesar. Por disposición del alcalde Danilo Duque Barón, tropas del Ejército realizan permanentes patrullajes en diferentes áreas del municipio, con el fin de garantizar la seguridad y la tranquilidad de sus habitantes durante la temporada de fin de año. El alcalde de Pueblo Bello, junto con la policía y el ejército, garantizaron la seguridad para la recolección de la cosecha cafetera y para la temporada navideña en el municipio. De otro lado, el batallón de ingenieros entregó al mandatario municipal un reconocimiento por el compromiso del gobierno con la seguridad ciudadana. Recibo con humildad este reconocimiento por el compromiso de la administración municipal con la seguridad ciudadana. Logramos bajar los índices de delincuencia organizada en la Sierra Nevada, dijo el mandatario al recibir la placa. Agregó que es un compromiso el trabajo con la seguridad y seguiré velando por mi gente cada día. Gracias a todos por su apoyo y reconocimiento y cariño. A continuación, una denuncia de EPS en la ciudad de Valledupar. Nuestro reportero ciudadano nos comenta. Bueno, mi nombre es José Julio Peralta. Tengo de hace 5 años una lesión medular de 34 y la prestadora de servicio de salud es la 9 EPS, en lo cual la IPS le presta los servicios a Medi, pero hay un pacto verbal para negarle los ordenamientos médicos que cada paciente requiere para ahorrarse una plata y volverse más rico. Le pido a las autoridades de salud y a los derechos internacionales de la salud que nos ayuden para que esto no siga sucediendo. Empecé esta huelga de hambre y no voy a desfallecer hasta que tanto no se solucione el problema. Instalan 3 nuevas cámaras en el departamento del Cesar, denominadas cámaras salvavidas. El Ministerio de Transporte autorizó la instalación de 3 nuevas cámaras salvavidas en carreteras del Cesar, una en Pailitas y 2 en San Alberto. Otras 3 cámaras de control de velocidad en carreteras ya están funcionando desde hace un tiempo en el municipio de Aguachica. Carlos Alberto Vega Maestre, director de tránsito del Cesar, lamentó el alto número de muertos en el Cesar este año por exceso de velocidad. Manifestar nuestras condolencias por todas las familias que en este fin de semana y en estos últimos días han perdido algún ser querido en un siniestro vial. Para nosotros es lamentable contarles que en lo que va corrido de diciembre ya llevamos más de 8 fallecidos en siniestros viales asociados a conductas como exceso de velocidad. Vega Maestre dijo que las cámaras buscan regular la velocidad en los tramos viales y evitar más muertes por accidentes de tránsito. Es importante recordarle a los conductores del Cesar que los equipos o las cámaras salvavidas están configuradas para la velocidad que está regulada en el tramo. Quiere decir esto que en el tramo de San Alberto los vehículos podrán circular hasta una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora y en el tramo correspondiente a Pailitas hasta una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Para contrarrestar este fenómeno de la siniestralidad vial, Tránsito Cesar, con el acompañamiento de la Policía de Carreteras, el aval de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte, ha emprendido una serie de campañas educativas y de sensibilización, como de control operativo, para garantizar la presencia institucional y la seguridad en todas las carreteras del Cesar, especialmente en estas festividades, dijo el funcionario. Vamos a nuestra primera pausa de comerciales en RTA Noticias. Ya regresamos con más información. ¿Necesita llantas para automóviles, camión o camionetas? Ven a Upar Llantas y sigue rodando seguro. Conéctate desde la comodidad de tu casa a través de los canales no presenciales de Nueva EPS y descubre el ecosistema de servicio. Nueva EPS, gente cuidando gente. Gimnasio del Saber. A través de nuestra labor pedagógica, formamos niños y jóvenes con competencias comunicativas en la lengua inglesa, lectura crítica y destrezas en el uso de las herramientas tecnológicas. Promovemos la práctica de valores éticos, morales y espirituales para una adecuada convivencia. I like to study in Gimnasio del Saber because it prepares me integrally English, technology, science, arts, music and sports.
En Supergiros, todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar. Llegó Girando y Ganando con Supergiros, donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos o 100 supersueldazos de 3 millones de pesos. Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros. Cada giro es una oportunidad de ganar. En Supergiros, ganas girando. Aplican términos y condiciones. Vigilado Mintic. Y para este 24, ¿ya tienes los regalos? Miro el cajero en diciembre y no me río. Mi saldo está en cero y mi bolsillo vacío. Navidad no es tiempo de tristeza. Utiliza tu cupo aprobado Brilla y por compras iguales o superiores a 1,000,000 de pesos podrás ganarte una fabulosa tablet en esta mágica Navidad. Consulta términos y condiciones en www.brillagascaribe.com. Brilla, de Gases del Caribe. Vigilado Superservicios. Autoriza Coljuegos. Colegio Libertad y Orden, con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden, donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden, donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. Este año el apoyo para la Radiotón está a un clic de tu corazón. Soy Paola Pamela Maestre Castro, sobreviviente de un cáncer de seno hace 10 años. Para la gloria de Dios, hoy quiero invitarlos a todos para que nos pongamos la mano en el corazón y participemos de este Radiotón 2020 virtual y donemos para ayudar a todos los enfermos de cáncer de la ciudad de Dupar y del departamento. Ponte la mano en el corazón. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. Compruébelo. En Radiología e Imágenes Dr. Demetrio López somos una clínica de diagnóstico especialista en imágenes, donde te ofrecemos servicios de alta calidad con tecnología de punta, entre los cuales tenemos mamografía digital con tomosíntesis y biopsia por fusión de imágenes. Para más información, comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente. Estaremos siempre dispuestos a brindarte la mejor atención. Clínica Radiología e Imágenes Dr. Demetrio López. Calidad, oportunidad y certeza. Clínica Oftalmo Piñeres ofrece en los meses de noviembre y diciembre 20% de descuento en cirugías de catarata y 25% de descuento en cirugías de pterigio más pegante tisular orgánico que reemplaza la sutura y ofrece un posquirúrgico menos doloroso, sin molestias, picor o enrojecimiento, brindando una pronta recuperación y una excelente cicatrización. Con el mejor oftalmólogo y retinólogo del nororiente colombiano, Dr. Flavio Piñeres Andino. Oftalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vítreo. En Supermercados Mi Futuro, este año te adelantamos la Navidad. En nuestro aniversario 2020 estaremos sorteando 10 computadores portátiles. Celebra con nosotros y por cada compra que realices igual o superior a 30,000 pesos, reclama una boleta, participa y gánate uno de estos 10 computadores. Aniversario 2020, del 2 de octubre al 30 de noviembre. Supermercados Mi Futuro, mucho más para todos. El sorteo de los computadores se realizará el 5 de diciembre. No participan empleados ni entidades públicas. Aplican términos y condiciones. No lleves el COVID a casa, no lleves el COVID a casa. Cuida a tu familia, usa el tapabocas y así los cuidarás. No lleves el COVID a casa. Lávate las manos y guarda la distancia. A tus viejos no visites, no, no, no. Cuídalos, cuídalos. No hagas reuniones ni celebraciones, y a los tuyos cuidarás, tú cuidarás. Escucha lo que te dice el gobierno del Cesar. No lleves el COVID a casa. Por tu salud lo hacemos mejor. ¿COVID-19? A metros. Hay tres cosas que no debes olvidar para evitar la propagación de este coronavirus. Usa siempre el tapabocas, lávate las manos de manera frecuente, mantén tu distancia y evita las aglomeraciones de personas. El autocuidado es tu responsabilidad. Secretaría de Salud Local y Hospital Eduardo Redondo Daza.
Continúan los trabajos en el Centro Histórico de la capital del departamento del Cesar. Una muy buena noticia para los ciudadanos es que habilitarán algunas de estas calles en el Centro Histórico de Valledupar. Autoridades y comerciantes establecieron 4 nuevos tramos viales del centro de Valledupar para reabrir desde este fin de semana y así dinamizar la economía del sector en temporada decembrina. Sobre este hecho, la secretaria de Obras Municipal María Raiza Fuentes sostuvo que a partir de este fin de semana se tendrán nuevas calles habilitadas, lo cual permitirá darle mayor movilidad al centro y facilitar la llegada de las personas a este sector, permitiendo que los comerciantes tengan mayores oportunidades de ofrecer y vender sus productos en esta época de gran demanda. Los 4 nuevos tramos viales que entrarán en funcionamiento desde este fin de semana serán los comprendidos de calle 16 entre carreras 12 y 4, carrera 9 entre calles 17 y 14, carrera 7 entre calles 16A y 14 y carrera 6 entre calle 14 y 16. El corregimiento de Saloa en el departamento del Cesar tendrá alcantarillado. Da muy buena noticia para los habitantes de este municipio. Este miércoles se firmó un convenio para dar inicio a la construcción del alcantarillado del corregimiento de Saloa en Chimichagua. La firma se dio de parte de los aportantes del proyecto, tales como el Gobierno Nacional, la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de este municipio. La obra tiene una inversión total de 11.000 millones y el cierre financiero se logra con los siguientes aportes. El municipio de Chimichagua aporta el 0.98%, equivalente a 110 millones de pesos. La gobernación el 30%, es decir, más de 3.363 millones. Y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio aporta 7.737 millones, que equivale al 69.02%. La Gobernación del Cesar detalló que la obra, que espera iniciarse en febrero de 2021, beneficiará a 2.492 habitantes y contará con la construcción de redes de alcantarillado sanitario, estaciones de bombeo y sistema de tratamiento de aguas residuales. Por su parte, Aguas del Cesar, entidad que llevará a cabo la administración de los trabajos, señaló que el proyecto va a impactar positivamente a la comunidad, ya que las condiciones sanitarias actualmente que tiene el corregimiento son precarias y obsoletas. La empresa Supergiros entregó el último combo Renueva a tu Hogar. Información comercial en RTA Noticias. La empresa Supergiros Apuestas Unidas del Cesar continúa llevando sonrisas a más hogares del departamento. En esta ocasión, entregó el último combo Renueva tu Hogar de los 4 del promocional. El feliz ganador fue Esteban David Morales Cuadro, residente del corregimiento de Aguas Blancas, jurisdicción de Valledupar, a quien le fue entregado una nevera, una lavadora, una sala comedor y una cama. En lo que va corrido del año, han sido muchos los cesarenses beneficiados de estos premios que ofrece la empresa Supergiros. Pues me llamaron que era el feliz ganador del combo del hogar. Esteban Morales participó y ganó de este gran premio gracias a los chances que realizó en los puntos de servicio de Supergiros. Momento de hacer una nueva pausa en RTA. Somos la respuesta. Conéctate desde la comodidad de tu casa a través de los canales no presenciales de Nueva EPS y descubre el ecosistema de servicio. Nueva EPS, gente cuidando gente. El Departamento del Cesar, nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo y la Oficina de Rentas del Departamento del Cesar te invita a que si vas a consumir licores en estas Navidades, lo hagas de manera responsable, moderada y de forma legal. La invitación es para que le digamos no a la evasión de impuestos. Recuerden que la evasión de impuestos va en contra del desarrollo de la salud, de la educación y del deporte. Hoy el Departamento del Cesar te invita a que vivas unas fiestas navideñas con tus seres queridos. Consumamos el alcohol legalmente. Esta es una invitación muy de la mano del Departamento del Cesar. Thank you.
En Indupar te regalamos tu aguinaldo de fin de año. Ponte al día con tu factura y participa del sorteo de muchos premios. Cancela de manera oportuna, sin salir de casa, a través de la plataforma virtual www.indupar.gov.co o en los puntos de pago autorizados, Supergiros y ahora también con convenio con Efecti. Indupar es de todos. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. Compruébelo. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, unidad de cuidados intensivos polivalente, urgencias 24 horas, hospitalización, ortopedia y traumatología, cirugía plástica reconstructiva, imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Colegio Libertad y Orden, con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden, donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden, donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. Este año el apoyo para la Radiotón está a un clic de tu corazón. Yo soy Paula Rada, he venido sufriendo cáncer. Gracias a la Liga contra el Cáncer, los invito a que apoyen a la Radiotón, que nos haga muy felices la que venimos sufriendo. Ponte la mano en el corazón. Navidad no es tiempo de tristeza. Utiliza tu cupo aprobado Brilla y por compras iguales o superiores a $1,000,000, podrás ganarte una fabulosa tablet en esta mágica Navidad. Nubes de azúcar. Una explosión de sabor, color y diversión. Disponibles en la ciudad de Valledupar. Para más información, comunícate al 310-523-2899 o al 301-247-7225. Soñamos con encontrarnos de nuevo en un espacio lleno de naturaleza y cultura. Llegó el momento y estamos listos para recibirte. Ven y disfruta respirando libertad mientras te cuidamos en el Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca. Con FACESAR, juntos estamos cumpliendo sueños. En esta Navidad, cuida a tu familia en novenas y celebraciones. Sean solo tu núcleo familiar. Dile no la hora, cuida a tu familia que iluminen las sonrisas. No permita que tus hijos jueguen con la pólvora. Mantén los protocolos de bioseguridad. Y así este diciembre tu familia cuidarás. Gobierno del Cesar. Por tu salud, lo hacemos mejor. Constructora Carvajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Camelias. El nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto. Buen papel el de Yorman Campuzano, el de Tamara Meque con el Boca Juniors de Argentina. Está instalado en los cuartos de final de la Copa Libertadores. En Colombia jugará la semifinal de la liguilla el Pereira, que ayer derrotó 1-0 a Envigado, anotación de Rafael El Capu Navarro. El jugador cesarense Yorman Campuzano Puentes jugará con Boca Juniors la instancia de cuartos de finales de la Copa Libertadores de América.
que el conjunto argentino venció desde la tanda de penales a Internacional de Brasil con marcador de 5-4. La serie terminó igualada con un global de 1-1, por lo que tuvo que definirse con lanzamientos desde los 12 pasos. Campuzano fue titular en los partidos de ida y vuelta de los octavos de final. Deportivo Pereira, de la mano del vallenato Rafael Navarro Cujía, clasificó a la semifinal de la Liguilla Colombiana, que entregará al campeón un cupo a la Copa Sudamericana 2021. El volante marcó el único gol del triunfo 1-0 ante Envigado y con esto certificó la clasificación del cuadro pereirano a la semifinal del certamen. Pereira se medirá ante el Bucaramanga en fecha y horario aún por definir. La otra llave la conforman Millonarios y Once Caldas. La vallenata Kena Romero jugará la final de la Liga Femenina de Fútbol. Ella milita en Santa Fe y esta noche jugarán ante América de Cali en el partido de ida en el Estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. Esta noche a partir de las 8 en el Estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, América y Santa Fe disputarán el partido de ida de la gran final de la Liga Femenina de Fútbol. En el equipo bogotano milita la representación vallenata, la delantera Kena Romero, que con 4 anotaciones ha aportado para la buena campaña de las Leonas. Romero es habitual titular y esta noche con su equipo intentarán dar el paso para lograr el segundo título de la institución en su historia, ya que fueron las primeras campeonas de la liga en el año 2017. La atacante valduparense busca ganar su primer título como jugadora profesional. Santa Fe ya clasificó a la Copa Libertadores 2021. Bien, de esta manera llegamos al final de las informaciones por el día de hoy en RTA Noticias. Mañana volveremos con más información. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Buenas noches. We'll be right back.